La sessió, disposem d'aquest temps pel torn de preguntes o de debat, així que quan vulgueu. Aunque sea un poco, me gustaría hacer un comentario porque me ha surgido un poco escuchando a Esther, que me parece interesantísima la investigación. Y luego yo estaba planteando por unir un poco, yo creo que incluso las tres intervenciones. A mí me parece, y cada vez más, que hay un concepto que no debemos olvidar para trabajar la cuestión de la violencia de género, incluso, como decías, la violencia más estricta, la violencia de género de pareja, aquí, que es la cuestión de la interseccionalidad. O sea, la idea de que toda violencia de género es muy semejante es totalmente equivocada, porque estabas hablando que en tu muestra había mujeres inmigrantes y como ellas tienen una realidad totalmente distinta de cuando es española. Y yo estaba pensando en las investigaciones que estamos llevando a cabo ahora, como una mujer mayor es totalmente distinta. Tienen otra serie de barreras que son totalmente diferentes cuando están en esta situación. Por ejemplo, los hijos adultos de estas mujeres mayores muchas veces no van a apoyar la decisión de la madre de salir de esa situación, porque le van a decir, pero bueno, si vienes aguantando a nuestro padre 40 años y ahora dices que te quieres separar. Ese tipo de cosas que parecen que es tan injusto, ¿no? Y sin embargo, eso pasa con respecto a mujeres mayores en ese sentido. Y incluso socialmente tampoco van a tener esa facilidad de empoderarse. Tampoco va a ser visto por su grupo, su red de la misma manera. Y a veces también ellas están, por ejemplo, tienen una idea del matrimonio muy distinta de lo que podemos tener nosotros. Es decir, el matrimonio, hay muchas de estas mujeres que han sido maltratadas toda la vida, se casaron para estar toda la vida con su marido y entonces ven mucho, esforzar mucho sus creencias sociales salirse de esa situación. La realidad de una mujer mayor es distinta, la realidad de una mujer inmigrante es totalmente distinta. La realidad, por ejemplo, de una mujer homosexual en una situación de violencia es totalmente distinta. Va a tener, por ejemplo, mucho más recelo de acudir a la policía, que puede ser justificado o no, pero como explicaba muy bien Esther, eso tiene que ver con, desde el momento que le supone una barrera personal para ella, ya es una realidad, ¿no? Que aunque yo estoy convencido de que la policía aquí en todos los sitios la van a tratar exactamente igual. Pero esa barrera puede existir. O sea, me refiero que yo creo que a partir de ahora, lo mismo que decía el profesor Tamarín, que tenemos que ir un poco superando tópicos, yo creo que tenemos que analizar incluso este tipo de violencia de una forma mucho mucho más amplia, porque ahora hay que ir ya más al detalle, porque nos ha servido para hablar de cosas de las que no se hablaba, pero ahora hay que también ver que no todo es igual, porque si no, estamos juntando cosas y vamos a invisibilizar a las personas que siempre se invisibilizan. Eso lo quería comentar. Crec que tenim una pregunta. Manel, tenia una pregunta per aquí. M'agradaria traslladar a tota la taula una reflexió i conèixer la vostra opinió sobre el que ara comentaré, no? Fa uns dies entrevistaven a un metge català que treballa i investiga a Estats Units i tenia molt reconeixement internacional i, per tant, li donaven felicitats, que bé, que aquí fem molta recerca, que fem molta cosa. I doncs això, no? L'entrevistador el felicitava. I ell, una mica la seva crítica era, sí, dic, aquí fem molta recerca, però després han de venir els laboratoris i les empreses farmacèutiques a agafar aquest coneixement i convertir-lo en pràctica i fer algun medicament que això faci que això funcioni. Llavors ell trobava a faltar, des del punt de vista del seu camp, que era el sociosanitari, trobava a faltar com que la recerca al final fes procediments i actuacions pragmàtiques que això es plasmés en la pràctica quotidiana. Jo voldria traslladar aquesta reflexió que feia aquest metge al nostre camp i una mica que diguéssiu la vostra reflexió respecte a que potser sí que estem ara fent molta recerca i és necessari conèixer el fenomen. Però no trobeu que, com amb la línia del que tu deies ara, que potser el que ens comença a faltar una mica és
passar aquest coneixement a desenvolupament i sobretot a innovació, és a dir, el que s'està fent des dels operadors jurídics, des de la intervenció, i que funciona o no funciona, que ho estem observant, ho estem dient, no faltaria alguna cosa de dir, doncs, escolta, la millor manera de canviar aquesta praxis, això que estava parlant aquí, seria aquesta, perquè està molt bé, eh? Vull dir, també he après molt jo avui aquí amb tot el que esteu explicant, però una de les coses que parlant als passadissos amb els companys em deien, dic, bueno, m'estan dient molt el què, però ara em falta que em diguin el com, que és el que ens trobem a la pràctica quotidiana. Us volia traslladar aquesta reflexió a tots. Gràcies. Molt bé, jo, com que volia fer-li una pregunta, veig que no hi ha gaires mans alçades, una pregunta també a Jorge, que un poco enlaza con esta idea, ¿no? Esta idea de la praxis, ¿no? De implementar, digámoslo así, políticas, en este caso concreto, de ayuda. Entonces, quería saber, para así enlazar un poco, tu opinión respecto a la famosa ley de dependencia, digamos, ¿eh? Si crees que eso ha influenciado de alguna manera, positiva o negativa, en tanto, relacionándolo con tu presentación de decías que muchas veces el estrés que padecen los cuidadores conlleva un poco a veces, o la consecuencia es que realmente arremetan o bien por negligencia o contra las personas mayores. Entonces, me gustaría saber qué influencia crees, bajo tu punto de vista, que ha tenido esta, digamos, que puesta en práctica, ¿no? Pasar de la recerca, digamos, a la práctica sobre la ley de dependencia. Bueno, yo uniendo un poquito las dos cuestiones, ¿no? Primero, no, yo no me veo capacitado para hacer ahí una especie de discurso para decir si tendría que hacer esto, porque para eso me presentaría a las elecciones. Pero sí que creo, solo voy a hablar de lo que me parece a mí de una cuestión que le he dedicado un tiempo a analizar, que es la cuestión de la violencia contra las personas mayores en el ámbito familiar. Y a mí sí que se me ocurren muchas cosas que podemos hacer. O sea, se me ocurre hacer módulos de formación para los profesionales, juntando en esos módulos profesionales médicos, profesionales del sistema social, profesionales de los jueces. A veces es que no se conocen, ni saben muy bien qué hace uno y qué hace el otro. Entonces, por ejemplo, eso está bien. Por ejemplo, analizar las buenas prácticas que se hacen. Por ejemplo, en mi comunidad autónoma hay servicios de respiro que están funcionando bastante bien. O sea, hay un programa que se llama Cuidarte que está funcionando muy bien. Yo creo que eso, aunque como explicaba en la intervención, es una parte pequeña, no es la panacea para solucionar los problemas de violencia, también trataban cuestiones de esto. Entonces, eso es una buena práctica. Yo creo que en Aragón ha funcionado muy bien. Yo estoy convencido que aquí, que no conozco, hay seguro cuestiones que se están haciendo y que sería interesante. Es interesante ver, por ejemplo, qué guías se están haciendo en relación con este tema en concreto y con otros. Muchas veces el hecho de que los profesionales tengan un libro que les diga más o menos tiene esta vía, si pasa esto puede acudir aquí, con unos números de teléfono y con cuatro cosas, ya los empodera, ¿no? Claro, eso se tiene que hacer bien y para eso, bueno, pues yo creo que nuestras investigaciones tienen sentido. A mí me parece, a veces también tengo esa duda, ¿no?, de que esto para qué sirve. Pero también yo creo que sí que sirve en concreto porque muchas veces en contextos de así parecidos sí que levanta la mano la gente y dice, pero yo tengo un caso de esto, ¿sí qué hago? Y entonces, claro, tú dices, claro, es que a lo mejor es su comunidad autónoma, lo que fuera, es el organismo de quien depende, debería tener un protocolo, debería tener una guía. Deberían tener, por ejemplo, los médicos para pasar estas cosas, para saber exactamente situaciones de hacer despistaje de situaciones de maltrato. O sea, yo creo que se pueden hacer un montón de cosas, crear materiales, crear también conciencia social, por ejemplo, a través de campañas, pero de campañas que sean realmente, que tengan un contenido detrás. Las campañas, por ejemplo, de los colegas de la APAF, de esta asociación portuguesa, no, ellos no hacen una campaña que no tenga detrás una investigación. Entonces, por eso las campañas ganan premios internacionales y es una referencia europea, porque son campañas muy encaminadas y con mucho sentido. Y hacen campañas muy específicas, porque tienen sobre muchas de las formas de violencia, por ejemplo, que estábamos hablando aquí. Y para no extenderme mucho, en relación con lo de la ley de dependencia, aquí sí que ya pasaría un poco también a la opinión personal, ¿no?
Hombre, yo creo que sin entrar mucho a cargar las tintas, ha sido un poco fracaso. O sea, me refiero, es verdad que se creó unas expectativas, no vamos a entrar en criticar por qué, ni por qué no, que después no han llegado a cumplirse del todo. También por la crisis, por el tipo de ley que era, o no se sabe muy bien. La ley dice que es un derecho de ciudadanía, ¿no? Decía que van a crearse servicios para este tipo de cuestiones y que, si en todo caso, si no habría una cantidad de dinero. Y luego, aunque, por ejemplo, también he de decir que mi comunidad autónoma, que es lo que yo más conozco, no está de las peores, la realidad ha sido mucho más corta de lo que parecía. ¿Qué efectos puede tener esto en relación con el maltrato? Pues bueno, por ejemplo, trabajadoras sociales de la comunidad, de mi comunidad de Aragón, sí que planteaban que conocían casos en los que había gente que había sacado directamente a la persona mayor de la residencia para tenerla en su casa pensando que iba a cobrar la dependencia. Yo me planteo que quizá no, pero ¿qué cuidados va a tener esa persona mayor? Pues a lo mejor no son los más adecuados. A lo mejor esa persona estaba mejor en la residencia que teniendo esa cantidad, teniéndola en casa con la expectativa de que voy a cobrar los 400 euritos que dan para tener la dependencia. Entonces, y luego yo creo que ha generado mucha frustración en la gente. O sea, decirle que usted tiene un derecho. Es que es una ley rarísima, porque de verdad nosotros, analizándola desde el punto de vista de los derechos humanos y de los derechos económicos, sociales y culturales como una ley que te dice, es un derecho de ciudadanía, que yo aún no he sabido muy bien qué quiere decir con eso. Y luego te dice, si no se cumple, puede usted reclamarlo judicialmente. Pero entonces, ¿para qué haces una ley que luego te dice que tienes un derecho que luego no vas a poder cumplir? O sea, ya estaba previendo que quizá no se podría cumplir. Entonces, esto, a los propios juristas que lo analizamos, nos crea una situación de decir, no entiendo muy bien por dónde iba la ley, y a la gente que le habían dicho, es que a partir de ahora va a cobrar una cantidad de dinero, va a tener una plaza de residencia, va a tener un centro de día, y al final no lo ha tenido, le genera una frustración que es bastante, bastante entendible. Es difícil saber el grado de que puede haber tenido desde el punto de vista de maltrato, negligencia y todo este tipo de cosas. Yo creo que cualquier afirmación sería demasiado atrevida, ¿no? Yo solo lo digo en plan ciudadano, intentando no hacer mucha sangre al respecto. Gracias, Jorge. Creo que por allá hay una pregunta. Hola, ara sí, oi? En primer lloc, el que volia felicitar era els tres ponents, perquè penso que hem pogut aprendre tots molt de la seva exposició, m'ha semblat molt, molt interessant. I en tot cas, volia compartir amb vosaltres un dubte i després una notícia, que penso que serà bona, tenint en compte el que s'ha anat dient, no? El dubte té relació una mica amb la investigació que ens ha explicat el Jorge Gracia. En català m'entens bé? Val. Doncs el dubte té a veure una mica amb l'exposició que ens has fet, on t'has estat parlant que el nucli de la teva investigació havia estat centrat sobretot en el que eren els grups de discussió i les entrevistes. I ens has estat parlant una miqueta de tots els tipus de professionals que havien participat, que ha sigut, bueno, una varietat, doncs, bastant considerable la que heu tingut en compte, no? A mi el que m'ha sorprès és que no hagis parlat de les persones grans. Llavors, el meu dubte és si també havíeu fet grups de discussió o entrevistes a persones grans, perquè penso que moltes vegades quan treballem aquest tema ens oblidem de tenir en compte l'opinió d'ells, no? I penso que és fonamental. Igual és que jo no hi he entès bé la metodologia, però en tot cas m'interessava tenir-ho clar, no? I la segona, la notícia que us volia comentar, davant de, bueno, que s'ha insistit bastant amb el tema de la falta d'informació i de dades que hi ha amb algunes de les temàtiques que hem estat parlant i escoltant aquí avui, bueno, era comentar-vos que jo vinc de la Generalitat, del Departament d'Interior, de l'equip d'enquestes, i que en tot cas feu-vos saber que s'ha estat fent al llarg de l'últim trimestre de l'any passat, entre el mes d'octubre i el mes de desembre, una enquesta adreçada precisament a persones grans.
de persones de més de 65 anys per percebre una mica quins són els maltractaments que estan patint. I hem tingut en compte doncs, temes de negligències, d'abusos patrimonials, abusos psicològics, amenaces, abusos físics i abusos sexuals. Penso que també ens podrà donar bastanta informació de quina és la realitat d'aquestes persones a través precisament de la seva veu. Estem ara treballant amb l'anàlisi d'aquestes dades i en principi està previst que al llarg d'aquest any les tindrem ja. Però bueno, que tenint en compte que hi ha poca informació, penso que alguna coseta més podrem saber. Res més, gràcies. Efectivamente, no se entrevistó a personas mayores ni se hizo grupo de discusión con ellos, porque el objetivo de la investigación, que lo he tenido que contar muy rápido, era la representación social de un poco del problema de los profesionales que trabajan con ellos. No era tanto esa cuestión de saber qué pensaban ellos. Pero me parece súper interesante esas investigaciones también desde el punto de vista de las propias personas mayores, que consideran violencia y que no. Hay algunos trabajos que sí que se referenciaban en ese análisis como fuente secundaria que hablan precisamente de esto. Y hay un trabajo que os recomiendo para el que esté interesado, que es un trabajo que es una referencia en España, que es de Iborra Marmolejo, que ella estudió, hizo una encuesta también, que era de estas situaciones de maltrato, sobre todo de personas con una cierta situación de dependencia, personas mayores. Y era muy interesante porque es una encuesta y los resultados variaban la situación de maltrato era autodeclarada, digamos, por parte del cuidador o de la cuidadora, o era la propia víctima, ¿no?, la que decía que había sido objeto de maltrato. Y era mucho mayor cuando se preguntaba al cuidador, posible agresor, que cuando era la propia víctima. Es decir, las víctimas tenían una autopercepción en relación con ser víctima diferente, ¿no? Digamos, o sea, había cosas que los cuidadores consideraban que eran formas de maltrato, como por ejemplo gritarle y todo este tipo de cosas, que las propias personas mayores consideraban que no era, ¿no? También había menos respuestas. Es un sentido muy interesante ese estudio desde ese punto de vista, porque distinguía entre cuidadores y personas que eran cuidadas, personas mayores, ¿no? Me parece súper interesante. Sí, lamentablemente no se puede analizar todo, pero sí que es verdad que te planteas también continuar desde ese punto de vista. Un estudio un poco etnográfico incluso para ver las personas mayores qué consideran que es violencia, porque a lo mejor nos sorprenderíamos, ¿eh? Cosas que nosotros o incluso hasta un juez o un notario pensaría que es una situación de violencia, por ejemplo, económica, a una persona mayor a lo mejor no lo ve de la misma manera. Y un poco relacionado también con esto, como no ven, por ejemplo, situaciones que dices, hombre, a lo mejor habría que denunciar, o incluso a lo mejor habría que poner una demanda para solicitar alimentos, que es otro tipo de intervención que no es necesariamente, que no sería penal. Pero claro, ¿quién va a denunciar a un hijo? ¿O quién va a poner incluso una demanda de alimentos que cabría en la legislación porque el hijo ha abandonado totalmente a los padres? Y eso tiene que ver con la percepción de las personas mayores. Estoy totalmente de acuerdo con la idea de lo que ellos mismos piensan, es importantísimo para analizar. Pero mi investigación, lamentablemente, no iba por ahí. No sé si hay alguna pregunta más. José María. Sí, una pregunta. Sí. Una pregunta breu per la Judit, que he observat que hi havia una diferència entre els resultats de les recerques a Estats Units amb la vostra recerca aquí, pel que fa sobretot a la victimització en població comunitària, sent molt més baix aquí el nombre de menors que estarien exposats a violència. És per si havíeu fet alguna valoració d'aquesta dada, si havíeu comparat. Això estaria indicant, com de fet hi hauria altres indicadors d'això, que el nivell de violència en aquest país i sobretot familiar seria més baixa que en altres països. Per tant, probablement podria indicar-nos que les famílies d'aquí estan en bona disposició de complir el seu paper, el paper que s'espera d'elles en molts aspectes o no? No sé si us heu plantejat tot això.
Bueno, clar, els resultats hi havia uns que sí que eren més elevats, però era un altre, o sigui, quan agafàvem realment comparar els resultats del JVQ, que eren aquells que he posat com al costat, diguéssim, que he dit que eren més baixos, és més similar al que seria la violència física cap a germans, és un resultat força similar, i en canvi sí que és veritat que a nosaltres ens sortia una mica més baix la violència, l'exposició a violència entre els cuidadors. Jo crec que també la nostra mostra té algunes limitacions a nivell de representativitat que potser aquí s'han posat de manivest perquè hi havia, bueno, no acabava de ser realment representativa del que seria la població de 12 a 17 anys. Llavors pot estar aquí l'explicació i no m'atreviria a dir que aquí hi ha menys violència d'aquest tipus. Encara no m'atreveixo a dir-ho, ojalà, ojalà. També volia, bueno, una mica respost al company, al Manel Capdevila, aniria una mica bastant en aquesta línia, i a més sí que penso que és veritat que la recerca ha de tenir un per què, ha de tenir unes propostes darrere, i això és indiscutible, crec que tots estem d'acord, i també és veritat que potser a vegades ens oblidem, però també penso alhora que moltes vegades sí que fem aquestes propostes i es queden molt en paper mullat, igual que aquesta llei, que tan maca que hi ha aquestes propostes de mesura i tal, 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 i després mires les dades i dius però el 3,4% ha rebut ajuda. Llavors hi ha les dues situacions. Sí. Molt bé, ja estem out of time. Volia donar les gràcies als nostres ponents per les interessants presentacions. Gràcies a tots per les preguntes. Més dir-vos un moment que marxem ara, tornem amb la tercera taula d'aquesta tarda a les dues. Si us plau, us volia comentar que dintre de les carpetes tenia un qüestionari de valoració. Si us plau, tant els que hàgiu de marxar ara com aquesta tarda podeu emplenar-ho i deixar-ho sobre el mostrador. És important per nosaltres, que ara esperem la sisena jornada de criminologia. Fins després, gràcies.